¿Estás seguro de que este es el camino? Yo creo que ya deberíamos haber llegado. Esa gente nos dijo que siguiendo directamente el río llegaríamos a West Point. Así que si no lo perdemos de vista... Mingo, mira eso. Tal vez no comprendí bien lo que nos dijeron en Filadelfia, pero yo tenía la impresión de que este territorio era americano. No tendrán problemas viajando de aquí a West Point, caballeros. No hay soldados británicos al oeste del Hudson. Me alegra saber que tú también lo oíste, aunque, según parece, alguien está equivocado. ¿Sí? Así parece. Capitán, haga que sus hombres escondan los botes. Establezca su campamento entre esos bosques y vigile bien por si hay patrullas americanas. Si todo va bien, volveré al atardecer. Si me retraso, mantenga su posición hasta que yo regrese. ¿Y si no regresa, mayor? ¿Qué es lo que podría detenerme? Bien, no olvide usted, mayor, que si lo capturan sin uniforme, podrán colgarlo por espía. Una remota posibilidad, ya que yo viajaré con un pase firmado por el comandante de West Point. Como ve, capitán, todo sale como estaba planeado. Si mis negociaciones tienen éxito, la rebelión terminará en un mes. ¿Qué opinas tú? Un civil viene a tierra con una gran escolta de soldados británicos. No sé qué opinar. Señor. Espero no haberlo hecho esperar. No, señor. Hace un momento que llegué. ¿La cita ha sido concertada? Sí, señor. Lo esperan al anochecer. Pues en marcha. Cumpla mis órdenes. Sí, señor. Y buena suerte, señor. Gracias, capitán. Presentimiento de que al general Washington le interesará saber todo esto. Descansen, muchachos. General, muy buenas noches, señor. Buenas noches, Robbie. Veo que los rurales se entretienen con sus pasatiempos. Sí, señor. Hay un caballero que lo está esperando a usted. El señor Anderson. Es un viejo amigo. Prepare una jarra de ron caliente. Sí, señor, y un poco de miel y mantequilla para darle buen sabor. Oh, Robbie, tú me conoces muy bien. ¿General Scott? Señor Anderson. Al fin lo conozco. ¿No quiere acompañarme con un brandy? Gracias. Yo prefiero beber algo más fuerte.
¿Cree que es prudente haber planeado este encuentro en una taberna del camino? ¿Una cita de amigos en una taberna? ¿Qué tiene eso de sospechoso? ¿O hubiera preferido venir a mi cuartel? ¡Ah, Robbie! Gracias. Ahora, encárguese de que nadie nos moleste. Sí, señor. Por favor, cualquier cosa que necesiten, llámenme. ¿Es el propietario? Es amigo mío. Un simpatizante y ambicioso, al que se le paga por callar. Acepto su juicio, general. Excuse mi nerviosismo, pero esta es mi primera experiencia como espía. Es mi primera experiencia como traidor. Admito que tiene más sangre fría que yo al respecto. Soy hombre de negocios ante todo. Yo tengo una mercancía y por su correspondencia asumo que le interesa comprarla. Escucharé sus términos. 20,000 libras más compensación por la tierra que haya de perder. Usted lo pone difícil. Al contrario, me considero muy generoso. En tanto que los americanos tengan sus barcos en el río Hudson, los británicos no ganarán la guerra. Si ellos pierden ese control, la guerra puede terminar en unos cuantos días. Estoy de acuerdo. Así que yo le vendo el fuerte West Point por la suma mencionada. 100 cañones, pólvora, balas, provisiones y una nación. ¿Y cómo piensa usted hacer eso? ¿Es un trato? Lo es, y considero sus planes factibles. Pues escuche con atención. No sé lo que tú pienses, Mingo, pero yo necesito comer y descansar un poco. No me dirás que no te gusta como yo cocino. Creo que el único cocinero peor que tú soy yo mismo. Buenas noches, caballeros. Pasen a sentarse cerca del fuego. Caray, amigos, miren ustedes lo que acaba de entrar. Tenía ganas de sentarme. Parece que vienen de muy lejos. De Kentucky. Es larga la distancia. ¿En qué puedo servirles, caballeros? Primero díganos cuánto falta para llegar a Fuerte West Point. Algo más de 5 millas, pero yo no les aconsejaría que viajaran de noche. Hay ladrones y asaltantes de caminos, y si llevan algo de valor... Pues... Yo no poseo nada de gran valor, pero me gustaría conservar lo que tengo. Así que si tiene cuartos, pasaremos la noche aquí. Tan buenos como los de la ciudad. $1 por los dos, por cuarto y comida. Me parece bien. Tomen un ron caliente mientras les sirvo la cena. ¿Quieres una jarra? Sí, encantado. Siéntanse como en su casa. Solo tardaré un momento. Purvis, ¿qué estás pensando hacer? Que voy a presentarle personalmente mis respetos a ese notable indio que acaba de llegar. Tú eres un hombre muy considerado y eso es lo que me gusta de ti. Iré contigo. ¿Puedo ayudarles en algo? Nosotros tenemos una regla. Si un indio entra aquí, tiene que pagar una ronda de tragos. Una costumbre local, supongo. Pues no, la verdad es que acabo de inventarla. Pues entonces olvídese de ella y regrese a sentarse con sus amigos. Está poniendo a prueba mi paciencia. General, siéntese, señor Anderson. Es solo una pelea de cantina. No hay por qué alarmarse. Lo logró. Me ha hecho usted enojar. Eso no puede quedar así. Tienes que buscar un desquite, Purvis. ¿Acaso no piensan intervenir?
Que no tiene por qué inquietarse. Están decidiendo quién paga los tragos. ¿Qué hay de esa regla? ¿Los indios tienen que pagar los tragos? Hubo un malentendido. Lo que yo quise decir es que a los indios que entran aquí se les paga un trago. Usted es un hombre que tiene valor y yo siempre he admirado el valor. Forastero, usted ha logrado vencerme como nadie lo había hecho y yo lo admiro por ello. Esa es la estrategia que he planeado. ¿Le parece factible? No encuentro muchas fallas, excepto por un detalle. ¿Cuál es? La cadena de hierro y troncos que usted ha puesto a través del río para evitar la navegación. Uno de los eslabones ya ha sido quitado. Navegue río arriba. Es tarea fácil separar los troncos. Parece que usted ha pensado en todo. Soy soldado, Mayor André. Señor Anderson, por favor. Perdóneme usted, señor Anderson. Le decía que soy soldado y como tal, yo jamás me comprometo a nada sin planear mis campañas. Oh. ¿Y cómo sé yo que su campaña no es una forma hábil de atraer a Sir Henry Clinton y a su ejército a una trampa? Como ya le he explicado en nuestra previa correspondencia, estoy desencantado con la actitud del Congreso y me opongo a una alianza con Francia. Y desesperadamente necesito dinero. Considero eso suficiente razón para transferir mi lealtad a la corona, con la condición de asegurar mi persona y una adecuada indemnización por mis propiedades. No hay razón para que se dude de mi palabra. Si usted me disculpa, supongo que está violando el juramento de lealtad que usted hizo a su nación. La palabra de un traidor siempre debe ser puesta en duda. Yo supongo que usted sabe que yo podría arrestarlo y colgarlo por espía. Pero no voy a hacerlo, porque le di mi palabra de que podía venir y regresar a salvo. Mi palabra sigue en pie, pero ya veo que no tenemos nada de qué hablar. Siéntese, general. Usted aún no ha terminado su trago. Y quiero disculparme por mis palabras. Pero yo tenía que asegurarme de su actitud. Sir Henry espera con impaciencia el informe que yo le llevaré para aprovechar esta oportunidad. Muy bien. Parece que hemos cubierto todo menos el tiempo. ¿O también ha tenido usted eso en consideración? Hoy es 21 de septiembre. Dando un día para que usted regrese y dos para que Sir Henry traiga su ejército, West Point puede estar en manos inglesas el día 26. ¿Tan pronto? Es muy urgente. El general Washington salió hoy para Hartsford, donde estará una semana. Esto debe ser hecho en su ausencia o jamás se hará. Se lo diré a Sir Henry. Cene conmigo mañana en la noche. Le tendré esquemas de la disposición de mis tropas y un plan de la fortificación. Yo esperaba regresar esta noche. Tengo que dibujar los esquemas. Dadas las circunstancias, yo no quisiera llevar papeles. Me temo que no hay otra forma. Si se los tengo que mandar, podría haber demoras. Está bien. Mañana en la noche, a esta hora. Hasta mañana. Buenas noches, señor Anderson. Atención. ¿Qué es lo que ha estado pasando aquí? Un pequeño malentendido, señor, pero ya quedó arreglado. Si ha habido algún daño, cóbreselo. Ya veré que se lo paguen. Sí, señor. Regresen a sus puestos si no quieren pasar la noche encadenados. Bueno, ya lo oyeron. Vámonos. Posadero. Voy a tener que quedarme después de todo. ¿Tiene un cuarto disponible? Sí, señor. ¿Quiere usted seguirme?
¿No es el hombre del río? No pude verlo muy bien porque el bote estaba algo lejos. Pero no hay duda de que viste igual. Vino a tierra en un bote inglés para conferenciar con un general del ejército continental. Creo que tratas de insinuar algo. Podría insinuar mucho sin necesidad de forzar mi imaginación. Supongo que ustedes vienen como voluntarios. ¿Voluntarios? Solo queremos ver al general Washington. Pues les queda un largo viaje. Él salió ayer para Connecticut. ¿Tienen algún asunto personal con él? Sí, él mandó por nosotros. ¿Su nombre es Boone? Así es. Yo he estado esperándole. Mi nombre es Tad Arlen. Mi amigo Mingo. Mingo, hola. Es un placer para mí. ¿Él siempre habla así? Sí, excepto cuando habla en indio. Dijo que estaba esperándome, Tad. ¿Por qué? ¿Va a decirme que no lo sabe? No. Entonces será mejor que usted conozca al general Scott. ¿General Scott? Es el comandante de este puesto y a él no le gustaría que yo se lo contara. ¿Dónde puedo verlo? Usted no lo va a encontrar aquí. Este sitio no le gustó, así que tiene su cuartel en una mansión a una milla río abajo. Si espera que ensille un caballo, lo llevaré allí. Los británicos están interesados en cortar las colonias en dos a toda costa. He sido informado de que el mayor Carleton, con 600 soldados y 200 indios, está avanzando por el lago Champlain en dirección de Schenectady en Albany. Sir John Johnson, con 600 regulares, se ha unido con Brandt y 600 indios en una dilla. Todos juntos llegarán a la frontera. Hasta la cabecera del Schoharis. Nuestras tropas en esa área son numéricamente inadecuadas para enfrentarse a esa fuerza. El general Washington intenta una acción en esos lugares para aliviar un poco la presión, y para eso él espera formar una compañía de voluntarios de unos 150 hombres montañeses y con experiencia en luchas indias. Esa fuerza irá hacia el oeste a lo largo del Mohawk, destruyendo aldeas indias. Usted, señor Boone, ha sido elegido como capitán. ¿Alguna pregunta? ¿Y cuándo nos pondremos en camino? Cuando los hombres sean reclutados y equipados. ¿Cuántos hombres tiene ahora? Se han estado alistando de uno en uno. ¿Cuántos tenemos, sargento? 20 en total, incluyéndome a mí, señor. Me temo que la respuesta no ha sido tan entusiasta como el general Washington esperaba. Es posible que haga usted un largo y penoso viaje para nada. De todas formas, tenemos que esperar a que el general Washington regrese. ¿Y cuándo lo hará? Lo esperamos en una semana, pero todo depende de cómo progresen las cosas en el este. Y ahora, si no tienen otra pregunta... Lo olvidaba, general. Diga, señor Boone. Mingo y yo vimos a un grupo de soldados británicos desembarcando a unas 15 millas río abajo. ¿Tropas británicas al lado oeste del río? Tendré que investigarlo, señor Boone. Un civil iba con ellos. Oh, eso lo explica todo. Indudablemente era un correo. Se le permite ir y venir con bandera de tregua. Usted debe saberlo, general. Estaba con usted anoche en la taberna del camino. Oh, se refiere al señor Anderson. Un comerciante de Nueva York. Tuvimos negocios en Filadelfia. ¿Un comerciante con escolta militar? Un hombre privilegiado, señor Boone. Ha negociado con ambos lados. Eso no es del todo extraño. Eso supongo. ¿Pasa algo, Mingo? Siempre creí que eras un hombre sensato, Daniel.
Eso es algo muy gentil. Pero voy a cambiar mi opinión sobre ti después de tus últimas palabras. ¿Crees que es sabio el decir lo que uno sabe? Quería ver la reacción que él tenía. ¿Y estás satisfecho? Solo en parte. Lo que yo quiero saber es la clase de mercancía que ofrece el señor Anderson. Oigan, ¿de qué están ustedes hablando? Tal vez de nada, Tad. Pero ya que no tenemos prisa por volver al fuerte, ¿por qué no vamos a la taberna del camino? Yo pago los tragos. Creo que esa es una idea muy sensata. Por George Washington y el Congreso Continental. ¿Cuánto tiempo lleva aquí, Tad? Va a ser un mes. Vivo cerca de aquí, río arriba. Así que fui el primero en saberlo. ¿Qué sabes sobre el general Scott? Bueno, lo mismo que todos, creo yo. ¿Y cuánto es eso? Mingo y yo vivimos muy lejos y no estamos bien informados. Pues, la gente dice que se casó con una chica de Filadelfia. Ella es de familia rica y no se acostumbró a vivir con el sueldo de un general. Así que comenzó a contraer deudas. Así es. Y dicen que malversó unos fondos. Y que si no hubiera sido por Washington, lo hubieran expulsado del ejército. ¿Sigue casado con esa mujer? Sí. Yo la vi un par de veces que vino de Filadelfia y en realidad es linda. Creo que eso lo explica todo. ¿Cómo que explica todo? Quería saber qué hacía falta para que un hombre tratara con los británicos. ¿El general Scott? Así empieza a parecer. Bien, admito que no me simpatiza, pero odio tener que pensar en eso. Pues vaya usted acostumbrándose. Sargento Arlen. Cabo, ¿qué está haciendo aquí? Buscándolo a usted. Pues no soy difícil de encontrar. ¿Qué quiere usted? Los tengo que llevar al fuerte, a los tres. ¿Puedo preguntar qué significa esto, cabo? Órdenes del general Scott. Todo el personal debe reportarse inmediatamente y quedarse acuartelado hasta nueva orden. No creo que eso se aplique a Mingo o a mí. No hemos firmado nada todavía. También a ustedes. Así que levántense y acompáñenos. ¿Qué pasará si Mingo y yo no queremos ir con usted? ¿Qué piensas, Daniel? En que tenemos que salir de aquí. Tú sabes por qué nos han acuartelado, ¿verdad? Tal vez porque no cuidaste mucho tu lengua en aquella conversación. Pero averigüé lo que querías saber. ¿Cómo vas a probarlo? No lo haré si me quedo aquí. ¿Qué pasará si resulta que los dos estamos equivocados? Pues iremos a Kentucky de regreso antes de lo que esperábamos y probablemente mucho más a prisa. Purvis, estás blofeando. Yo pago. ¿Tad? ¿Qué desea usted, capitán? Necesito unos hombres para saltar la empalizada. ¿Quiere decir escapar de aquí? A un hombre lo pueden matar por esto. Siempre que lo agarren. ¿Qué hombre se escogería usted? Bien, pues, a mí para empezar. ¿Cuáles otros? No lo sé. Todos son parecidos. Oigan, ¿quién quiere ser juzgado por una corte marcial? Yo preferiría eso a tener que pelear con Boone otra vez. Está bien, Purvis. ¿Alguien más? ¿Qué piensas hacer, Tad? Queremos salir al oscurecer. Si es así, ¿por qué no vamos todos?
Necesitamos a alguien aquí para que nos encubra. Siga usted hablando, capitán. ¿Qué piensa usted hacer una vez que esté afuera? ¿Alguna vez han secuestrado a un hombre? No. Pues les espero una nueva experiencia. ¿Planea usted raptar al general? No, hasta tener pruebas de lo que creo. Por ahora, el que más me interesa es el señor Anderson. Como usted puede ver, yo marqué este mapa para indicar la disposición de mis tropas. Ningún grupo tendrá más de 12 hombres para que su captura no ofrezca ningún problema. Cuando los haga prisioneros, ustedes capturarán el fuerte apareciendo en sus garitas con nuestros uniformes. Yo haré que la guarnición sea pequeña y aquí está un esquema detallado del fuerte mismo con los emplazamientos de todos los cañones y el almacén de provisiones. ¿Alguna pregunta? Creo que no. Entonces, eso nos lleva a hablar de mi paga. 5,000 libras. El resto se lo daremos cuando el fuerte sea nuestro. Creo que ese fue el trato que hicimos. Eso es correcto. Puede contarla si lo desea. No lo considero necesario, ya que todo nuestro negocio está basado en nuestra mutua confianza. A su salud, señor. Y a la de su majestad. Y ahora, si me excusa, general, ansío ponerme en camino. Le sugiero que guarde eso en su bota por si acaso algún asaltante trata de robarle. Es una evidencia muy comprometedora. Lo es para ambos, ya que la escritura fue hecha por usted. Un gesto de buena fe de mi parte. Buenas noches, señor Anderson. Si todo sale bien, lo veré a usted el día 26. Buenas noches, general. Oh, casi se me olvida. Vayan ustedes adelante. Me lo llevo. Te lo gané limpiamente, ¿verdad? Fue una buena partida. Listo. Ya saben lo que deben hacer. Capitán, usted no se preocupe, que daremos un buen espectáculo. ¿Quién le va a pegar a quién? Tú solo ponte al lado de la puerta. Yo te daré el primer golpe. Creo que podría ganarte de todas formas. Thank you.
¡Atención! ¿Burke? Sí, señor. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere? A esta reyerta. ¿Por qué estaban peleando? ¿Peleando, señor? No peleábamos, teniente. Practicábamos el arte de combatir cuerpo a cuerpo. Si oigo otro ruido, los llevaré a la corte marcial. ¡Entren en las barracas! Sí, señor. ¿Están todos? Todos presentes y preparados. Parece que la pelea ya terminó. Corramos hacia esos árboles antes de que los centinelas vuelvan a sus puestos. Capitán, hay algo que me preocupa. ¿Qué es? ¿Cómo entraremos otra vez? Si yo tengo razón, entraremos como héroes. Pero si estoy equivocado, será mejor que no lo intenten. Pero ya cerré por puede esta noche. Puede ser que esto le caiga de sorpresa, señor Robbie, pero usted acaba de abrir otra vez. Adelante, muchachos. Yo creí que estaban acuartelados. El general cambió de opinión. El señor Anderson, su huésped, ¿se fue a descansar ya? El señor Anderson, comerciante de Nueva York, estaba hospedado aquí. ¿Dijo usted estaba? Sí, se fue después de cenar y supongo que ya debe estar en camino a Nueva York. Bien, capitán, lo intentó, pero hemos llegado tarde. Creo que los botes británicos partirán al amanecer. ¿Botes británicos? ¿En el lado oeste del Hudson? Creo que el general debería ser informado de esto. El general ya está informado, señor Robbie. ¿Tiene usted caballos? Tengo dos, pero en realidad son pésimos. Porvis, usted y Tatum ensillen los caballos. Mingo vendrá conmigo. Mauble, usted y Slade quédense a vigilar al señor Robbie. Puede ser que él no esté mezclado en esto, pero no voy a correr riesgo. Los demás, síganme a pie. Capitán, caminar 5 o 6 millas puede resultar un poco cansado. Un momento. Ya tengo una idea. Sería un granjero que tiene una carreta y un caballo. Eso nos llevaría más a prisa. ¿Cree que nos la preste a estas horas de la noche? Mingo, yo creo que puede ser persuadido. Vamos. Eso depende de los problemas que encuentren. Pero si no regresan pronto, yo me iré. Si ellos fracasan en esto, nos fusilarán. La noche es larga, caballeros, pero con un par de tragos les parecerá más corta. Naturalmente, yo los invito. Esto es lo que yo llamo hospitalidad, especialmente de un hombre que está prisionero. Aquí tienen. Beban, caballeros. Todavía hay más en la bodega. Sabemos que está aquí. Ahora tenemos que encontrar la forma de llevárnoslo. Lamento mucho haberlo hecho esperar.
Ocúpate de ese centinela y déjame al otro. Excuse mi ropa, mayor, pero ya es muy tarde y yo no creí que usted vendría esta noche. Yo eludí el camino para evitar la posibilidad de ser robado. ¿Ha llegado ya el barco de Nueva York? Echó anclas después de medianoche. ¿Quiere que despierte a nuestros hombres? No, déjelos dormir. Pronto amanecerá. Se me aseguró que no habrán patrullas americanas en este sector. Entonces, supongo que su misión tuvo éxito. Más de lo que yo esperaba. Tengo aquí un título de transferencia de West Point para ser hecho efectivo el día 26. Aquí están los planos de la disposición de las fuerzas del general Scott. ¿Puedo verlo, señor? Me temo que no. La información es confidencial hasta que Sir Henry Clinton dé su aprobación. Pero... No tengo duda de que usted los verá muy pronto. Sí, señor. ¿Está usted seguro de que el general Scott cumplirá su parte del compromiso? Su escritura es mi garantía. Si falla, los planos llegarán a manos apropiadas y lo colgarán por traición. Sí, claro. Bueno, si me disculpa, mayor, iré a tratar de dormir. Es una gran idea. Una bella noche, ¿eh, capitán? Sí, sin duda lo es. No quiero fuego para cocinar mañana, capitán. Se desayunará en el barco. Sí, señor. Buenas noches, mayor. Buenas noches, capitán. ¡Alto! ¡Alto! ¡Disparo! ¿Qué está pasando aquí? ¡Capitán! ¡Por ahí! ¡De la alarma! Sigue, Daniel. Los detendré mientras llegas a los caballos. Jamás lo lograrías. No nos han esperado. ¡Vamos! ¿Qué
¿Se encuentran bien? Sí. Los relevos llegaron a tiempo, ¿eh? Capitán, usted lo logró. Vaya trofeo. Yo no creo que los ingleses nos sigan, pero por si deciden hacerlo, será mejor que nos vayamos de aquí. Bueno, tendremos que cargar al señor Anderson. ¡No se puede! ¡Le digo que no se puede entrar! General, yo traté de evitarlo. Está bien, Oliver. Déjelo pasar. Sí, señor. Robbie, ¿qué significa esta intromisión? Le dije que no viniera aquí. Perdone, señor, pero no podía esperar. ¿No saben? ¿Quién sabe qué? Los rurales, señor. Averiguaron sobre usted y fueron en busca del señor Anderson. Cálmese, hombre. Eso es imposible. Yo me aseguré de que ellos estuvieran acuartelados. Debieron escapar. Llegaron a la taberna cuando yo estaba cerrando y me hicieron prisionero. Solo que logré escapar. Supongo que Boone estaba allí. ¿Un hombre grande con un amigo indio? Ese mismo. Yo debí encadenarlo. Qué ironía, Robbie. Tantos meses planeándolo todo para que un campesino con gorra de piel me lo desbarate. Hay una posibilidad de que no capturen a André. Él traía muchos soldados británicos, y sin él no hay pruebas. Puedo hacer que los rurales sean fusilados mañana mismo. Pero por otro lado, es posible que ellos traten de hacer contacto con el general Washington. ¡Oliver! Sí, general. Que un bote esté preparado y empaque las cosas personales que yo pueda llevar. Hay una fragata británica anclada en Point Teller desde esta medianoche. La abordaremos con bandera blanca. ¿Esta noche? En una hora. Y Oliver, despida la guardia. Sí, señor. General. Dime, Robbie. Yo me pregunto qué va a hacer de mí. No me atrevo a volver a la taberna porque ahora ellos saben que soy culpable. Por desgracia, Robbie, esas son las consecuencias cuando uno se mete en intrigas. Puede llevarme con usted. Ese no fue nuestro acuerdo. Y dudo mucho que los británicos quieran usar su peculiar talento. Solo deme mi dinero y un caballo. Los rurales se llevaron el mío. ¿Dinero, Robbie? ¿Qué dinero? Esta es la pena por fallar. Ninguno de nosotros se beneficiará con esto, pero le daré el caballo. Usted prometió darme 1000 libras. Siempre y cuando me pagaran a mí. Soy un hombre pobre, Robbie, sin duda tan indigente como usted. A usted le pagaron 5000 libras esta misma noche por el mayor André. Estaba escuchando. Un hombre debe cuidar sus intereses. Yo quiero 1000 libras o haré que usted jamás aborde ese barco. Tiene razón, Robbie. Merece su paga. ¿Muertos? Solo borrachos. Probablemente drogados. Creo que subestimamos al señor Robbie. Esto es un ultraje. Yo soy un civil y viajo con permiso especial del general Scott. Demando que le sea notificado. Puede estar seguro de ello. Mingo, vigílalo. Voy a ver al general. No quisiera perderlo. Robbie, ¿quién le disparó? El general. ¿Dónde está ahora? Barco británico esperándolo. Mm.
Vamos, Oliver. Me temo que queda poco tiempo. Oliver, mira. ¿Encontraste en la bota del mayor André? Sí, son documentos de la nación. La escritura es la misma que la del pase del mayor André. Y firmado por el general. Creo que esta es suficiente prueba. Ha sido una noche muy importante. Sí, supongo que sí. Pero yo no me encuentro muy satisfecho, Mingo. Creo que te entiendo. La traición deja un sabor muy amargo. Lástima que Robbie ya no esté vivo. Él preparaba muy bien el ponche caliente. Considero esa observación suya de mal gusto, general. Cosas de la guerra. Comer y beber mientras estemos vivos. ¿No ha oído eso, mayor? Lamento interrumpir esta fiesta, pero creo que será mejor que alguien regrese al fuerte para que se lo comunique al general Washington. Capitán. ¿Cree usted que nos dejarán entrar? Eso creo, considerando que vamos con el general. Capitán, hágame usted un favor. Cuando lleguemos al fuerte, amordace al general. Él puede decirle a sus tropas que disparen. Usted ya no confía en mí, ¿verdad, señor Purvis? Y eso también implica traición. ¿Están listos, señores? Listo, señor Burns.